En la provincia de Logroño hay un pueblo llamado Albelda. Hacia allí nos encaminamos al encuentro de un personaje. Un hombre que nos servirá de guía en el programa de hoy. Es Serafín, el gaitero de Albelda. La gaita y Serafín forman una pareja perfecta y hay que desear que dure por muchos años, porque gracias a ella se conservan piezas claves del folclore riojano. Si Serafín no hubiese sentido afición por la gaita, quizá no hubiéramos encontrado hoy bailes como los de Sorzano, Albelda o Mansilla. Pero antes vamos a charlar con otro amigo, Tomás, el párroco, para que nos cuente cosas de Albelda. Tomás, viniendo de Soria, se pasan unas montañas muy, muy rocosas que parecen un gran cañón, ¿no? Y luego aparece Albelda, la comarca donde estamos. Sí. Ya es Logroño. Esto parece un vergel, ¿eh? Sí, seguramente os habrá sorprendido porque después de los cameros, sí, todo montañoso, todo arbolado de monte, de pastos, pues se sorprende mucho, muchísimo la vega. Y donde está Albelda, donde están estos otros pueblos que constituyen esta vega pequeña de Vidagua, que se abre sobre el Ebro. Sí. Y es como, no sé, un plano entre montañas, rodeado de montañas. Esto podríamos decir que es la Rioja Media, ¿no? Sí, justamente, pues justamente constituye la Rioja Media. Sí. Entre y cogida un poquitín entre el Valle del Hierro y los cameros a la espalda. ¿Sabes, Tomás? Nosotros andamos por el país intentando tomar todos los documentos de cultura popular que nos salen al paso. Sí. Como pueden ser un cante, un romance, o una costumbre, una moda. Sí. Aquí en Albelda existen cosas de esta, ¿verdad? Existen todavía, por lo menos. Y en los alrededores. También, sí. Sobre todo en cuestión de danzas o tradiciones de romerías, tradiciones de otro tipo. Se comienzan a perder. Este es un momento que para mí es clave, porque estamos a punto de perder un poco la identidad de los pueblos. Es clave el momento, el día, o sea, quiero decir, el tiempo. El tiempo, estos años. Sí. Porque la masificación y la pérdida de identidad de los pueblos es grande, todo un poco junto al momento socioeconómico y, en fin, todo junto. O sea, ¿tú crees que a la vuelta de unos años todas estas cosas que intentamos recoger habrán desaparecido? Desaparece de otra manera, ¿no? Desaparece, sí. Sí. El hecho, mira, de que nos estemos esforzando en conservarlos, quiere decir que han perdido ya un poquitín la fuerza que tienen dentro. Sí. Entonces, el hecho de que algunas personas aficionadas estemos impulsando y estemos empujando, sí, y diciéndoles que la danza o que esto, quiere decir que ya en la raíz del pueblo se va perdiendo un poco. Ya. O mucho, no lo sé. Aquí en Albelda, ¿quién podríamos decir que fuera el eje de todo este tipo de cultura popular? Pues mira, para mí es sin duda el gaitero. Uh-huh. El gaitero. El gaitero es su padre, el gaitero es su abuelo. Y él continúa la tradición, conserva no solo la afición, sino que conserva pues el conocimiento de muchas tradiciones. Sí. O sea que se podría hablar con él. Pues sí, además le gustara, es un hombre muy, muy abierto, en fin, le gusta hablar muchísimo de esto, más que... ¿Y tú por qué ayudas a la conservación de todas estas cosas? O sea, ¿qué sientes con ello? Hombre, siento una satisfacción tremenda, porque yo esto lo he vivido, soy aquí, entonces lo he vivido, lo he visto desde pequeño. Me parece además que es quizás un poco el último recurso que nos queda a los que amamos los pueblos. Ya. Queremos que esto se pierde sin remedio. Podríamos ir a ver al gaitero. Ah, sí, vamos a ver. ¿Te parece? Porque a lo mejor él puede explicar algunas cosas y lo verían también. Sí, sí. Tú no me lo sueltes, voy a ir a casa. Buenas tardes. Si tú no me lo sueltes, estoy en casa. Yo creo que sí, mira. Me cago una hora. Ya está la casa, ahora mismo voy a quemar. ¿Aquí vive? Sí. ¡Serafín! ¡Serafín! Hola, Serafín. ¿Usted es el gaitero de aquí de Albelda? Sí, soy el gaitero. Serafín, ¿usted toca la gaita o la dulzaina? Hombre, se le dice gaita, pero realmente el nombre verdadero es dulzaina. Dulzaina. Sí, gaita es lo de la pastoriza y tal. Sí, sí. Sí, pastoriza, sí. Lo de Galicia, lo de fuelle, ¿no? Eso sí, es no, lo de fuelle, sabe, que va directamente, ¿verdad? O sea, se hincha por medio de un aparato que tiene y después me hacen con el brazo, tensan, en fin, y salen las notas. Pero usted sabe que muchas veces en algunos pueblos le llaman gaita también al que no tiene fuelle. Sí, sí, en casi todas partes le llaman gaita. A mí me ha dicho Tomás que usted tiene un buen tono crítico para esto, que no le gusta que adultere la danza ni que pongan elementos que no son de ella. ¿Es así? Pues no. A mí me gusta lo puro. Aquí en Albelda había una danza
una cosa propia de aquí de Albelda, que bailaban los chicos con una faldilla, sí, unas sí, cosas. Sí, sí, sí. ¿Usted ha tocado eso algunas veces? Pues sí, ¿alguna sí vez lo varias veces, sí, varias veces se toca así. Es sí bonito, ¿no? Pues sí, me gusta mucho, sí. Ha sido un encuentro muy agradable con el gaitero y me parece que es un hombre que sabe bastante de estas cosas, ¿no? Que le ha contado de todo un poco. Sí, me ha contado de unas danzas de por aquí, de los alrededores y algunas cosas interesantes que... Pero, sin embargo, yo le he indagado sobre un tema en que ya me parece que entra un poco en la historia y tal, y entonces sí, el hombre no ha sabido darme mucha noción. Dice, sí, eso Tomás es el que lo sabe. Se trata de lo de la ermita de Clavijo. Ah, sí, mira, vamos...
Vamos a ver, el hecho de la ermita es que subimos todos los años aquí. Sí. A celebrar el día de San Marcos. Sí. Porque dicen que es lo que nos sujeta a la ermita al Belda. De tal manera que el año que dejásemos de subir a Clavijo, aquí a la ermita, sí, pues perderíamos los derechos sobre ella. Ah. Ya que esto, mira, está enclavado en terreno de Clavijo. Ya. Aquello es Albelda y esto es Clavijo. La ermita es como si dijésemos una extraterritorialidad, ¿sabes? Ya. Y se sube todos los años, incluso en años difíciles, que esto es una cuestión más del municipio que de la iglesia, ¿no? O sea, que si no subís un año, perdéis pues la ermita. Perderíamos, ¿no?, la ermita. Ya. Entonces, en años difíciles como la República y la guerra, pues que había sus disensiones, sí, unos querían subir, otros no querían subir, uh-huh, pues subieron por encima de todo, un poquitín por conservar esta, sí, tradición, porque el mérito ya verás que es pequeño. Sí. ¿Y qué hacéis allí en la ermita? ¿Qué hacéis? En la ermita se sube y se... ¿Hace una misa o algo? Se hace una misa, sí, y después se almuerza. Ya. ¿Almuerza todo el pueblo? El ayuntamiento, sí, tiene que subir, algunas mujeres que les gusta subir, o hombres... Sí. Y después críos abundantes, todos. Yo, o sea, críos que curiosamente bajan los de los tres pueblos. Digamos que hay una fiesta popular ahí, ¿no? Sí, muy simpática. Sin embargo, dentro de la ermita no hay ningún santo ni nada, sino lo que conserváis es la propiedad. Nada más. Hay veces que algunas costumbres permanecen en los pueblos, pero solamente en una memoria, en una sola persona, incluso en una familia, ¿no? Ya se va decantando esto hasta... Este es el caso, me parece, que de la señora Teresa. Tú me hablabas el otro día de su costumbre de limpiar al Cristo y... ¿no? Y rezarle, sí. ¿Hay algo de esto? Pues sí, igual que hemos hablado de que se pierden en los pueblos las costumbres o las tradiciones o las danzas, uh-huh, también se pierde claramente una manera de ser religioso. Y esta mujer es un poco, pues una manera, un indicio por lo menos de un tipo de religiosidad. Por eso... es interesante el que lo veas. Uh-huh. Yo conocí todavía a su madre, que todos los días, o muchos días por lo menos, o muchos domingos, uh-huh, y sobre todo, un día fijo era el día de Jueves Santo, en que se acercaba a la iglesia, iba al Cristo yacente, a limpiarlo, a cambiarle una sabanilla que se le pone encima, uh-huh, poner los claveles, y a decirle este verso, esta poesía, yeah, este verso, como dicen ellos. Y la hija continuaba esta manera de devoción al Cristo. Teresa, ¿el Cristo cómo se llama? Pues le llamamos eso, Jesucristo de la Caja. De la Caja, y es patrón de aquí de Albelda, ¿no? Sí, señor, de toda la vida. ¿Y usted por qué lo limpia? Pues porque tengo mucha fe en él, mucha, mucha, mucha. ¿Lo cuida? Sí, le lavo las sabanillas, se las plancho, le llevo el día ese que lo sacan en procesión, y así, uh-huh, estoy tan tranquila. Vamos todo el mundo a verle. Ya. Después le ponemos unas florecitas en la caja y vamos todos a coger una flor para llevárnosla a nuestra casa. ¿Y usted a qué hora va a cuidar, a limpiar a ese Cristo? Pues ese día es el único, porque le cierran en la caja. Pero yo voy a diario cuando puedo, estoy buena. ¿Y a qué hora? A las 11, a las 4, a la hora que me viene bien a mí. ¿A las 4 de qué? De la tarde. ¿Se da el caso de que haya ido de madrugada algún día? Pues sí, también. ¿Y por qué ha ido de madrugada? Pues porque siento yo una cosa, así que tengo que ir, que me llama. ¿Para usted ese Cristo está vivo o muerto? Pues a mí me parece vivo, pero uh-huh, está muerto, claro, uh-huh, pero a mí me parece vivo. ¿Y usted por qué lo ama tanto? Pues que le tengo mucho cariño. ¿Su madre y su abuela también lo cuidaban? La abuela no, la madre. La madre. Mi madre. Murió de 94 años. Me llevaba a mí, yo le cogí, como a ella. Uh-huh. Y usted sabe, usted le dice un romance al Cristo, le dice algo. Sí, ¿cómo sí. es? ¿Cómo es? Pues le digo, Jesucristo de mi vida, con todo mi corazón, déjame llegar a Utraño para limpiarte el colchón. Jesucristo de mi vida, con toda mi humanidad, déjame llegar a Utraño para volverte a limpiar. Y luego ahora tengo otra. Sí, dígamela. Estaba la Virgen pura a los pies de una alameda, con dos agujitas de oro bordando paños de seda. Pasó por allá José y le dijo de esta manera, ¿cómo no cantas la blanca? ¿Cómo no cantas tan bella? ¿Cómo quieres que yo cante solita, triste y en tierra ajena? Para un hijo que Dios me ha dado sin dolores lo tuviera, me lo están crucificando en una cruz de madera. Si me lo queréis bajar, os diré de esta manera. Os ayudará José y la pura Magdalena. Y yo también os ayudara si mis fuerzas me valieran. Veis caminando al Belén y veréis una escalera, toda cubierta de sangre toda cubierta. Allá murió quien murió, allá murió quien muriera, allá murió el Redentor de los cielos y la tierra.
De la mano de Serafín salimos de Albelda para llegar a Sorzano, a pocos kilómetros. Vamos a ver la danza del ahorcado, que guarda cierta semejanza con otra del mismo nombre que conocimos en un programa anterior. Una de las variantes es que aquí son pañuelos en lugar de espadas lo que une a los danzantes en la posición de ahorcar al que se queda en medio del corro. Serafín, su abuelo, cuando le hablaba... ¿Usted conocía a su abuelo? Ya me lo ha dicho, sí. Cuando le hablaba de cuando iba a la fiesta, ¿cómo recibían a ese gaitero en la fiesta, en los pueblos? Porque pues, entonces no había electricidad, no había nada, ¿no? No. ¿Cómo lo recibían? ¿Cómo era aquello? Pues lo recibían con mucha alegría, salían a esperarlo a la entrada del pueblo, sobre todo los chavalillos de 12, 14 y 16 años, sí. ¿Verdad? Y personas mayores también, sí. Serafín nos lleva a un pueblo que no existe, Mansilla. Mejor dicho, existe, pero no se puede ver porque está debajo del agua. Hace unos años, para construir la presa, fue ahogado en su totalidad. Y de él nos queda un recuerdo, precisamente la danza de Mansilla, que hemos rodado junto al lugar donde se encontraba el pueblo. Cuidado, que esto está un poco difícil. Bueno, pues esta danza de Sorzano es muy, muy bonita. Usted me dijo que su padre había venido, cuando existía el pueblo de Mansilla, había venido y conocía una danza de aquí, de Mansilla. Sí, sí. Y anteriormente también mi abuelo. Su abuelo, ¿no? Sí, sí. ¿Y esa danza qué significaba? ¿Qué quería decir? El significado de esta danza... La danza de Mansilla. Sí, sí, de Mansilla. Pues es la danza de la flor de Mansilla. Que la flor, pues se la ofrecían los chicos... ¿Qué flor? Esta, precisamente. ¿Esta de aquí? Esta, ¿no? Sí, esta. ¿Una amapola? Sí, sí, ciertamente, la amapola es. Uh-huh. Y se la ofrecían a las chicas con que bailaban en la misma danza.
Y claro, y si la cogían, pues se hacían novios. Y incluso, pues había un porcentaje elevado de matrimonios entre ellos, ¿entiendes? Sí. O sea que viene de ahí la cosa esta. ¿Y el pueblo de Mansilla ya? ¿Dónde pues está? ¿Dónde está el pueblo de Mansilla? Ha desaparecido. ¿Y está ahora dónde? Pues bajo de esas aguas. ¿Y lo que queda del pueblo antiguo es ya una torrecita, una cosita? Sí, una se era. Suele ver a veces cuando baja el nivel de las aguas, se suele ver como 2, 3 o 4 metros lo máximo. Sí. Sí. Y aquel caserío que se ve es el pueblo nuevo, ¿no? Sí. Ahí, o sea, lo que han hecho... El Estado, ¿verdad? Pues les hizo unas casas nuevas. Ya. ¿Y la gente ha sentido mucho el cambiarse de domicilio? Hombre, pues ya sabe usted. Mayormente a los de edad madura, sí. A esos, ya sabe usted, les cuesta más trabajo el cambiarse de sitio y de forma de vivir. Digamos que gracias a usted un poquito, o un muchito, no sé, se ha conservado esa danza de Mansilla que vamos a... Hombre, yo creo que sí, que tengo algo, no todo, pero bueno, algo sí, sí. Porque ha ido pasando de mi abuelo a mi padre y después he ido siguiéndola yo.